expense, man. So we're here at Fight Week. How are you feeling? This is obviously a big event, the first event that the UFC is hosting in Mexico since the pandemic. You're part of it. How are you feeling? ¿Cómo te sientes? Este es un gran evento, obviamente, el regreso de UFC a México, un momento histórico. ¿Cómo te sientes de formar parte de este evento? Me siento increíble. Es algo por lo que he estado trabajando muchísimos años, 11 años de mi vida. Pues me siento en excelentes condiciones. Excelente. Listo. Are you ready? I feel great. I feel ready. I've been waiting for this moment 11 years, so I'm more than ready. Would you say this is probably the perfect UFC debut for you in Mexico? A lot of people usually have to go overseas, fight maybe in enemy territory or neutral. Here you're going to have the crowd behind you. ¿Será la presentación perfecta para ti que tu primera pelea sea en México? Muchos peleadores mexicanos cuando hacen su debut tienen que viajar a otro lado del mundo. Tu debut es aquí en México. ¿Cómo te sientes? Claro, me siento muy bendecido. Los tiempos de Dios son perfectos. Por algo es que me encuentro en esta situación. Y pues les voy a regalar un espectáculo que por eso se identifica a Lazy Boy. I feel blessed and don't worry. I guarantee I'm going to give you a great show. So look for my fight. A lot of fighters join the UFC through the Contender Series nowadays or as a short notice replacement. You were just signed, you know, directly. How do you feel about that? Do you feel like that puts any pressure on you? Muchos de los mexicanos actualmente que firman con UFC llegan a través del Dana White Contender Series o tratando de llenar alguna vacante de alguna pelea. Tú no, tu firma fue directa. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tanta presión te trae esto que no saliste por el Dana White Contender Series? La verdad, ninguna presión. Sé que por algo me firmaron así, porque tengo el talento, tengo el carisma necesario para cumplir ser una superestrella y es lo que voy a hacer. Un verdadero mexicano. I don't feel any pressure. They know what I got. They know my way of fighting, and I'm just happy. You're just gonna see the Mexican way. And just quickly for the people that don't know, your nickname, Lazy Boy. That's a funny one. That's a first, a very unique one, right? We get a lot of pit bulls, a lot of other stuff, but that one's a very unique. Can you give people some insight as to why and how you got that nickname? Platicando un poquito acerca de tu apodo, Lazy Boy, es un apodo interesante. Normalmente los apodos son de pitbull, son de otro tipo de apodos. A ti te dicen el Lazy Boy. Platícanos un poquito el porqué, de dónde salió este apodo. No, pues el Lazy Boy salió de que era una técnica en el gimnasio. En ese momento no sabía hablar inglés. Aún no manejo bien mi inglés, pero supongo yo que fue una técnica, me gustó mucho, la aprendí, noqueé a muchos oponentes con esa técnica, es una posición de control y de ahí se me quedó el apodo. Y además se escucha chido en español. Sí. It was a technique in the gym. I finished many opponents that way. It's a ground control position and it sounds great in Spanish. I don't know in English, but in Spanish sounds great. Sí, la verdad es que no sabía qué significaba. Ya después, oh, mierda, chico huevón, dije, fuck. Pero se escucha bien en español. At the beginning, I didn't know what that mean, and then I realized, oh, it's a chico huevón. In Spanish, it sounds great. So just real quick to confirm, you're not lazy, no eres perezoso. No, sir. Trabajo duro. I work hard. I'm not lazy. Lazy, buenos días. Antes que nada, muchas felicidades. Qué bueno que estás acá. Cuéntame un poquito, ¿cómo llegó la llamada para ser parte de esta cartelera? Mi manager ha estado trabajando bastante por ello. También el trabajo duro que llevo, tantos años peleando aquí en la ciudad. Por eso es que digo que yo soy un verdadero peleador mexicano, porque pues yo hice toda mi carrera aquí en México, 16 victorias que respaldan mi trabajo. Será mi siguiente pregunta, le hice, porque obviamente hay muchos mexicanos, pero pues los locales son Dani Selhuber y tú, ¿no?, que son los del Valle de México. ¿Cómo se siente que tu debut no solo sea en tu país, pero que sea justamente en donde naciste? There's a lot of Mexican fighters, but you're from Ciudad de México, so you are really truly a local. How do you feel to be a local with your crowd?
Me siento lleno de toda la energía de mi gente, ¿sabes? O sea, sé que esta victoria va a impulsar más mi carrera, me voy a sentir lleno, ya que pues toda mi energía mexicana, toda la gente que me vio crecer, que me vio desde pelear en JFL, en XFL, desde que me ayudaron comprando un boletito de 200 pesos, de que me vieron vendiendo gelatinas en las calles con tal de tener para, pues para poder llevar mi carrera, me van a ver, van a venir desde Veracruz, desde Chiapas, de todos los estados de México a ver mi debut, porque es una gran oportunidad para darme a conocer y van a saber quién es Lazy Boy. I feel full of energy. I know that this is going to be dedicated to my home crowd because they'll support me since I was fighting for a 200 ticket fight and I was selling yellow on the streets, and that's why I feel like I'm ready to show the Mexican warrior side. I'm ready to show what is Lazy Boy about. Una última pregunta, Lazy. El camp lo hiciste mucho con Daniel Huber, Manuel Torres se sumó al final. Peleadores, pues más o menos de tu edad, de tu nivel, pero que ya han estado en UFC. ¿Hubo algún consejo de parte de ellos dos, de hoy es tu primera pelea, la caminata, a lo que te tienes que ajustar? ¿Hubo algún consejo por parte de ellos para este debut? You work in the gym with Daniel Celuber, with another Mexican fighter that already have fight in the UFC. Is there any good advice that they give you before the fight? Claro, la verdad es que Daniel Celuber es un excelente compañero de trabajo, ¿sale? Es un buen hermano, me ayuda, me motiva a saber cómo trabaja ese hombre, porque somos pocos los que trabajamos duro, así como él y yo lo trabajamos, y él me motiva, es así como de, ¿cuántas sesiones hiciste hoy? No, pues hoy hice 3, pues yo voy a hacer 4, ¿no? Así de, sí, pues me voy contigo, ¿no? Entonces la verdad es que, pues, estoy muy bendecido, tengo un equipo lleno, me han aconsejado, he recibido consejos de Daniel, siempre tengo buenos consejos de él, la verdad es que también soy un hombre que le gusta aprender, siempre está dispuesto a aprender y a seguir mejorando, y claro que he tenido consejos de ellos. Daniel Celuber, of course, he's a warrior, he's my brother, he is full of energy, he always support me no matter what. I have a great training camp, and of course I'm always ready to learn something new, and yeah, of course I learn from my teammates. Hola Lazy, Mega Negrete de Juan Fútbol y Bolavip. Me gustaría preguntarte, ¿cómo fue tu primer contacto con la UFC? ¿Cómo llega un chilango a la UFC, o sea, siendo un deporte prácticamente estadounidense? How do you get in touch with the UFC? You're from Mexico City. How anybody from Mexico City can start getting in touch with the biggest league in mixed martial arts in the world? La verdad, cuando empecé esto, no tenía ni idea cómo le iba a hacer para estar hoy aquí enfrente de tantas cámaras. No tenía ni idea. La verdad es que solo hice lo que me gustaba, lo que me apasionaba, y lo hice durante tanto tiempo que pues hoy en día estoy recibiendo los frutos, ¿no? Supongo yo que fue mi trabajo duro y mi dedicación de todos los días levantarme a entrenar a pesar de cómo me sintiera, de tener peleas, porque cuando yo llegué a vivir aquí a la Ciudad de México, pues solamente tenía hambre, era lo único que tenía, y esta hambre que es la que sigo teniendo es la que me va a llevar a ser campeón del mundo. Oye, la última. Rapidísimo. Oh, okay. ¿Qué le dirías a los? Ay, perdón. I didn't have a clue how to become a part of the UFC ever. I didn't dream it, but I was passionate about it. I train every day. I train for so many years, and finally, it's worth it. Finally, I'm here in the UFC, but it's because of my hard work and my passion. ¿Qué le dirías a los niños que te van a ver o adolescentes que te van a ver este fin de semana? ¿Qué tienen que hacer para llegar a estar en ese octágono? What could you say to all of the kids that are going to watch your fight? What can they do to start following your path? Y
Yo pienso que creer en ellos mismos, creer en ti mismo es sumamente necesario, y tener fe, amar lo que quieres, pero trabajar duro por ello. Si de verdad lo quieres, vas a estar dispuesto a vivir 4 años fuera de tu familia, lejos de casa, pasando frío, pasando hambre, pero si lo quieres y lo amas, es cuestión de tiempo para que rinda frutos. Y pues hoy veme aquí. Believe in yourself. You have to believe in yourself. You have to have faith, and you always have to remember to work hard. I'm here because I work hard. I'm here because I work early. I work early when I was sick. I work early to train when I didn't feel well, and that sacrifice got me here. So that's my advice to all of the kids. ¿Qué tal, Luis Ronaldo? Les voy por lo callado de Click MMA. Preguntarte cómo fue la preparación, ¿no?, para un rival como Dennis Bondar, que su última pelea fue el año pasado por ahí de junio, pero es un rival que viene de derrotas, ¿no? Sabemos que tiene bastante piso jiu-jitsu. ¿Cómo fue la preparación? También sabemos que estuviste yendo ahí con el buen Jorge Capetillo puliendo tu boxeo. ¿Cómo fue toda esta parte de la preparación, ¿no? How was your preparation for this fight? You're gonna face Dennis Bondar that he didn't fight in a while. He just lost his last 2 fights. So how do you prepare to face him? Mi preparación es como la de todas mis peleas, buscar arrancarle la cabeza lo más pronto posible e irme a mi casa a celebrar. Well, my preparation is like all the preparations of all my fights. I'm going to try to knock him out and take his head to my house. Okay. Sergio de Diario MMA. Lacey, 3 años y medio de aquella apretada derrota en Contender Series ante Jerome Rivera, de ahí acumula 5 victorias en otra promotora. ¿Qué tanto has cambiado del peleador que eras cuando estuviste en Contender Series? Claro. Three and a half years of your fighting in Contender Series, how much have you grown, have you learned in this time, in these years? He cambiado mucho, ha pasado muchas cosas en mi vida, he tenido que vivir mucho para hoy en día encontrarme nuevamente aquí, pero principalmente, pues en realidad no ha cambiado mucho, ¿sabes? Sigo teniendo esta hambre de salir adelante, que es la que me está llevando a donde estoy ahora, y estoy listo para lo que sea. Estoy físicamente soy otro, emocionalmente, psicológicamente soy otro, estoy preparado, estoy lleno de todos mis ámbitos, tengo nutricionistas detrás de mí, tengo un equipo completo, tengo mi manager que él me ha puesto todas las herramientas necesarias para dar mi mejor versión, entrenadores de boxeo, entrenadores de jiu-jitsu, tengo todo, hermano, preparadores físicos, psicólogo, tengo todo, toda esa ayuda que tal vez me hacía falta antes cuando era un poco más joven. I changed a lot from that time. I grew up a lot with the help of my team. I have not just physical help, but psychological help. But the most important thing, and I'm still hungry. I'm still hungry to fight. But yeah, I have a professional team around me. Muchas gracias a todos. Sí, claro.